Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí en vivo y en directo, como se los habíamos prometido, aquí en La Gigante, porque usted nos quería ver por este gran medio. Y Tumisito, pues ya estamos aquí. Darle las gracias a nuestro amigo Juan Enríquez, que nos da la oportunidad de llegar a esta gran empresa. Así es, muy buenas tardes a la gente que nos empieza a ver desde sus casitas, sus trabajos, donde quiera que estén, a través de su celular, su computadora, su tablet, etc. Yo soy Samuel el payaso Tumincito. Así es, pues yo soy el payaso Tachulín Mandán, como usted ya lo sabe, ya estamos dando arranque en esta gran empresa y antes de dar comienzo, agradecerle a nuestro gran amigo Juan Enríquez que nos da la oportunidad de estar aquí en su gran empresa y mostrar lo que traemos para ustedes, como ya lo venimos trabajando. Usted sabe que este va a ser un programa, Tumincito. ¿Cómo se va a llamar en nuestro programa? Sin payasadas, un programa sin payasadas. Así es, donde usted... Raro, dos payasos, cero payasadas. Así es, ese es un programa completamente diferente que venimos manejando ya desde hace tiempo y estamos muy contentos que nos abran las puertas en esta gran empresa porque usted va a ver muchas cosas diferentes. Vamos a tener políticos, Tumín. Pues vamos a tener políticos, vamos a tener invitados. Ya sea, como lo dijimos, del ámbito político, no sé, vamos a tener más payasos, Más vamos payasos. a tener grupos musicales, solistas, imitadores. En fin, aquí vamos a abrir espacio para platicar con personas, doctores, abogados, licenciados, e igual vamos a dar el espacio para talentos. Talentos, así es, talentos que los talentos que están olvidados. Recuerden que aquí en Zacatecas hay mucho talento y nosotros estamos checando a la gente. Si hay una persona que está en una plaza, Tumín, que se está dando mucho eso, que ponen su bocinita y cantan, y si vemos que tienen voz, pues los vamos a invitar para que la gente los Oh, sí, conozca. fíjate que yo últimamente cuando me voy al centro, que me voy de shopping, ahí ¿cómo se dice? Al centro comercial al aire libre que está ubicado en la colonia Alma Obrera, o sea, el tianguis. El tianguis. No, no es cierto, cuando voy al centro he visto a un señor ya grandecito, con su bocinita se pone a cantar y canta bien ese señor, Así es, canta Y así bien. como él, hay que irlo a buscar, lo traemos para que la gente aprecie su talento. De igual manera, vamos a andar en busca de talentos por Así ahí. es, vamos a buscar Para traérselos talentos. aquí. Para traerlos aquí a todos los talentos que encontremos, los vamos a invitar, les vamos a hacer la atenta invitación para que vengan a mostrar su talento a este gran programa. Recordarle que también vamos a tener bandas, Tumín. También vamos a tener bandas. Aquí hay el espacio donde podemos traer a las bandas y que canten completamente en vivo, pues es lo que la gente quiere ver. Así es. Y estaremos hablando también de cosas que nos mandan sus mensajitos la gente, de quejas. Vamos a darles aquí la nota para que se solucionen los problemas. Por ejemplo, yo tengo una cosa que platicarle a la gente que de veras es muy, muy delicada. En otros medios platican mucho de lo que es el seguro social. Se queja la gente que va a urgencias, que no los atienden pronto, pero en realidad sin saber que el seguro social ya no sobrepasó. Ya la capacidad de gente es mucha. Llegas a urgencias y estás saturadísimo. Pero otra de las cosas muy importantes que debe saber la gente, yo no, ayer yo traía un dolor de estómago bastante fuerte y decidí ir al médico familiar. El médico familiar ya sabe que tiene que llegar y tiene que formar su carnet a ciertas horas para que llegue el médico y te atienda. Entonces yo llego 1 hora y media antes de mi hora, a mí me atienden a las 2 de la tarde. Yo llego a las 12:30 para formarme, me formo, y cuando me habla la señorita, me dice: "Oiga, Ismael, ¿qué cree que no lo vamos a poder atender?" Le digo: "Oiga, pero ¿por qué? Pues si me viene a formar." Dice: "Es que nada más estamos recibiendo a 4 personas. Le digo: "¿Cómo?" Le digo: "Pues ¿cómo 4 personas? Le digo, si se supone que no voy a urgencias porque hay gente más delicada, vengo con mi médico familiar para que me atienda y no nada más 4 personas. Que porque ya estaban saturados. Comprendemos que están saturados en el seguro social, Tumín, pero imagínate, si yo hubiera llevado otro dolor que me puede causar la muerte, entonces, ojo al delegado del seguro social aquí en Zacatecas que ponga atención en eso, porque de verdad, estamos conscientes que ya nos sobrepasó la población,
que ya no hay tantas camas en el seguro, no hay tantos médicos, pero también hay que dar solución, ¿no? Yo digo que en vez de que tengan la alberca, pues que hagan otro edificio y que contraten más médicos para la buena atención. ¿Qué piensas de eso tú, Mencito? Así es, no, pues sí está, como dices tú, ya somos bastantes ya, o sea, ya los preservativos los regalan. Sí, sí. Como dice Marco Antonio, ¿cómo se llama? Solís. ¿A dónde vamos a parar? Así es, ¿no? Y fíjate, completamente muy delicado, Tumi, porque tenemos una sobrina, tú te das cuenta, ella llegó a urgencias con un dolor de espalda, la estuvo ahí en urgencias y resulta que ella traía muy bajas las defensas. La tienen ahí con toda la gente, 20, 30 enfermos, y la contagiaron. Si ella iba mala por una enfermedad, ahí mismo en urgencias la contagiaron, dicho por el médico, que ella no debería estar ahí, ella debería de estar aislada para que no hubiera sido contagiada. Pero bien, pues damos el mensaje, ojalá y que el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social ponga cartas en el asunto. Yo he checado otros medios, también comentan algo similar. Entonces, él como delegado tiene que ir personalmente a las instalaciones para poner cartas en el asunto. Así ¿verdad? Es, sí, sí. Y como en todo oficio, como en toda profesión, hay personas buenas, hay personas malas. Hablando de doctores, pues hay doctores muy malos que los pacientes se les mueren de caspa. ¿De caspa? O sea, por decir que son muy malos. Ah, ya, ya. Y hay otros muy buenos, como el doctor Chirulingas. ¿Chirulingas? O te alivias o te alivias. O te alivias. Sí. Oh, así es. Pues esto es algo de... vamos a procurar aquí con nuestro floor manager, Cristel, que está detrás Flora de cámaras. Flora manager. Que está detrás de cámaras. Gracias, Cristel, también, porque de verdad tu chamba es el primer día y estamos viendo que andas al 100%. Gracias. Aquí está Cristel detrás de cámaras. Y es un programa que se va a poner completamente agradable porque tu Misito, a pesar de que va a estar conmigo en este programa ya dándole seguimiento todo el tiempo que permanezcamos aquí, pues vas a traer tus rollos de payasadas, vas a cantar. Así es. ¿Hoy qué nos traes? Hoy les traigo... Ay, Diosito, una guitarra. Una guitarra, no. Ay, vamos a cantar, vamos a ponernos románticos en un ratito más. Pero mientras eso pasa, invitamos a toda la gente que ya nos empieza a ver, que compartan esta transmisión para que cada vez nos empiece a ver más y más y más gente. Así nosotros es. Se los vamos a agradecer mucho, 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 por favor. Así es que todo el mundo a compartir. Así es que compartan. ¿Y qué crees tú, Min? ¿Quién viene el día de hoy? Tenemos invitado. Ya sabes que este programa se caracteriza porque traemos a los políticos, traemos desde un regidor hasta un diputado, y ahí tenemos pendiente una entrevista con el señor gobernador que ya monitoreó nuestro programa y le pareció agradable, se comprometió a venir con nosotros. Ya vamos a buscar fecha para que él nos acompañe, pero por lo pronto vamos a tener el día de hoy a nuestro amigo Gerardo Casanova. Tú lo conoces bien, anduvimos trabajando. Gerardo Casanova, me suena así como un actor de telenovelas. Sí, es. Me suena... Gerardo Casanova. Así es. Ay, hijo de la mañana. Pues es él, un regidor de Guadalupe, él pertenece al PRI y viene a platicarnos algo. Quiero comentarles algo muy importante. Yo cuando estaba en el otro canal, publiqué algo de él, que andaba regalando unos boletos de Ricky Martin, cuando él es regidor y no pueden hacer eso, porque se da, piensa la gente otras cosas. Ahorita ya se todos, da a malos entendidos. A malos entendidos. Ahorita ya la gente ya andan postulando a los gobernadores y a los presidentes. Entonces yo comenté y él tiene derecho de réplica y por eso está aquí. Vamos a platicar con él para que nos explique cómo fue eso de los boletos y que nos platique su vida. Y hablando de los boletos. ¡Ay, pues boletos! Yo ya no alcancé, ¿no? Ahorita hablamos de esos, de los de Ricky Martin. Yo ya no alcancé a ir a comprar mis boletos allá a la feria cuando lo estaban vendiendo. Y ahí está que 2 días antes de que fuera eso de Ricky Martin, pues yo lo compré mis boletos en grupos de compra y venta de Facebook. En 200 compré dos. ¿Y luego? 400 pesos y pues al último me habló Ricky Martin. No, pues no voy a ir, es que no me han dado lana. Pues ahí está, me fregué con mis 400. Así es. Oye, y hablando de boletos, tenemos boletos para regalar. Para el básquetbol. Oh, yeah. ¿Para cuándo son? Para hoy. ¿A qué horas es el juego? Es a las 8:30. Oye, o sea que saliendo de aquí del programa nos vamos al básquetbol. Así es. ¿Cuántos boletos vamos a regalar? Vamos a regalar 10 boletos el día de hoy. Ahorita tú vas a poner la dinámica, cómo lo vamos a regalar. Y
pues para darle, ¿cómo ves? Así es, y bueno, mientras nos alistamos para lo siguiente, vamos a mandarle un saludo a Guadalupe Lupis, dice, suerte en el proyecto nuevo, muchas gracias. Salomón de Lara Gutiérrez, saludos, él nomás nos manda un perrito que está así, ah, cosas. Sandoval Hernández Arturo nos dice, eso es todo, Tachuelín y Tumín. Pues ahí está, saludos a Salomón, a Guillermo ML y nomás, y saludos a todas las personas que nos están viendo hasta el momento. Pues sale y vale, pues ya arrancamos, parece ser que arrancamos con el pie derecho, como lo comenté, hablé en el otro canal del regidor, hablé mal, pero ahora viene a darnos la patadita de buena suerte. Y creo que a ti te la va a dar con coraje. A sí, mí no. A mí no me conoce. Nomás hay que cuidar que no traiga botas de vaquero y picudas. Oh, si trae botas picudas que me patee mucho. Ok, sal y vale, pues vamos, yo creo que vamos a la primer pausa comercial y regresamos. Así de es. Volada. Un programa sin payasadas. Ok, pues ya regresamos, aquí el regidor ya está echando la charla con todos, hay desorden, este es un programa muy en serio, regidor, no pienses que es como en la presidencia, que aquí, parece aquí, mercado. Aquí se ve serio, ¿verdad? Regidor, muchas gracias por asistir al llamado, amigo. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y bueno, felicitarlos, hoy inician este programa en esta importante radiodifusora, en la Super G. Una radiodifusora muy arraigada aquí en Guadalupe y seguramente les va a ir muy bien, el mayor de los éxitos a los dos. Y pues honrado que me hayan invitado en el primer día de su programa, que sean muchos más y pues enhorabuena, muchísimas felicidades. Gracias, gracias regidor, teníamos la responsabilidad de invitarte, de derecho de réplica. Ah, claro. ¿Te acuerdas que en el otro canal yo hablé de ti, de unos boletos que regalas? Sí, bueno, pues desafortunadamente ya todos sabemos el desenlace de ese concierto, pero bueno. No digas que te salvases, ¿no? Porque no haya venido, ¿verdad? No. Quiero decirte esto porque así como hablo yo las cosas y digo con pruebas, pues también te doy el derecho de réplica, ¿no? Claro, porque gracias. No se vale nada más hablar así. Este programa se trata de transparencia. Ahorita estábamos hablando del seguro social, lo que no debe de haber en el país, la corrupción, que atiendan bien a la gente y todo eso. ¿No, Tumín? Así es. Antes de entrar de lleno con la plática acá con nuestro invitadazo, vamos a regalar 10 boletos para el juego de básquetbol de Mineros del día de hoy. Salud, Peine. Y se los vamos a dar, a las primeras 10 personas que nos manden un mensajito en la página de la Super G. Ah, no es cierto. En la Gigante tampoco. Nos los tienen que mandar. Y nos tienen que decir contra quién va a jugar Mineros el día de hoy.
Así es. Las primeras 10 personas que manden su mensajito, que digan contra quién se enfrenta Mineros el día de hoy, esas 10 personas se van a llevar su boleto. Así es que manden su mensajito a la gigante. Órale, pues, que manden su mensajito y ya está. Vamos a dar también este número de del WhatsApp, da el tuyo para que nos lleguen mensajitos. No, que nos los manden ahí, nos están viendo. Ahí mira, ay, con la mañana 853,892 personas. Ah, ¿la ves? Ay, no, ahí a la página de la radio. Ahorita mando mi mensaje también, ¿se vale? Sí, ¿quieres boletitos? Pues, claro. Sí, pero a ti te los vendemos. Los regalamos, no te preocupes. No, sí, tenemos para regalar, gracias a nuestro amigo Juan de Dios que nos hace el favor de regalarnos los boletos para... Hay gente que no tiene recursos y quiere ir a ver un, claro, un buen fútbol, de básquetbol, y pues le vamos a dar su boletito. Bien, claro, regidor. Ahora sí, a lo que te truje, Chencha. A tus órdenes. ¿Qué le vamos a preguntar, Tumín? Di algo, ¿de qué le vamos a preguntar? ¿Tú sabes de dónde es el perro chato? Pues del hocico. No, de la nariz. Casi. Bien, regidor. Gerardo Casanova... Una persona que anda en la política ya de algunos ayeres, pero no nos vamos a meter de lleno a la política. ¿Quién es Gerardo Casanova? Muchas gracias. Pues Gerardo Casanova es un guadalupense más, uno que nació aquí, que se crió aquí desde mi educación, desde el CENDI. De hecho, mi hija está en el mismo CENDI donde yo estuve aquí en Guadalupe, la primaria aquí en el centro de Guadalupe, en la Víctor Rosales, la secundaria en el seminario, en el IMAP, una escuela que muchos guadalupenses conocemos, y bueno, ya posteriormente la prepa, la universidad, me integré a la Universidad del Tec de Monterrey por una beca deportiva. Yo, y ahorita viendo el tema del básquetbol, yo jugué toda mi universidad básquetbol y tenía una beca por jugar básquetbol. Después continué con estudios, pero toda mi vida la hice aquí en Guadalupe, hijo de una licenciada, también dedicada a la política, de un ingeniero electricista, y pues aquí andamos echándole ganas por Guadalupe, trabajando duro, y pues muchas gracias de nuevo por la invitación. ¿Casado, soltero, viudo, divorciado? Casado, felizmente casado, con una niña, María Paula, un bebé en camino. Órale. Mi esposa Jennifer, que seguro me está viendo y compartiendo por ahí, ya puso seguramente ahí la respuesta para los boletos, porque nos encanta el básquetbol. Y al ratito ahí nos vemos. Y hermano de una doctora, hermano de un licenciado, y pues, ¿qué más les gustaría saber de mí? Nos gustaría saber… Ingeniero industrial, de profesión. ¿Con lana, sin lana? No, sin lana, pero… Sin lana. Pues, todos los políticos no tienen dinero. No, pues todos se lo metemos, ¿verdad? Todos dicen que no hay dinero, todos se lo guardan, ¿cierto o no cierto? Y los payasos que están más jodidos sí traemos dinero. No, ustedes son, mi padre son los forrados de billetes. Aunque sea unos 100 pesitos, pero sí traemos. Aunque sean del Monopoly, pero traen. Amigo, yo hace algunos años te vi trabajando en el ayuntamiento de Zacatecas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Qué puesto desempeñabas ahí? Fui regidor también en el 2010-2013. Se me dio la oportunidad por una invitación de Arnoldo Rodríguez a participar con él en su equipo. Yo fui su coordinador de giras en aquel entonces. Integramos un equipo y me invitó a participar. Inmediatamente después que entré ya en la administración, fui el coordinador de la fracción, fui el coordinador de la fracción del PRI. Y bueno, satisfecho porque hicimos un excelente trabajo. Recuerdo todo lo que se hizo en esa administración. Pero bueno, la tierra te llama, me concentré después de ahí en la administración en Guadalupe. Ya tengo 6 años trabajando en el municipio de Guadalupe y espero que sean muchos años más. Sí, pues todos los políticos quieren muchos años más y muchos años más y muchos años más. Ya pasan como regidores, llegan a diputados, quieren ser alcaldes y luego hasta gobernadores. No lo digo porque tú vayas a ser, pero hay muchos políticos, a lo mejor sí, ¿no? Ya estás pensando, espérame, ya estás pensando en ser. Digo esto porque ya hay muchos políticos viejos que siguen y siguen y siguen y no paran, no llenan. Y luego, ¿cómo no quieren que la gente no diga que van por el dinero? Claro. Tú conoces a muchos políticos que ya tienen años en la política, dicen que la política no deja dinero. No es cierto, sí deja, y deja muy bien, por eso no quieren dejar el puesto. Yo te puedo decir que como toda profesión en la vida, uno siempre aspira a trascender, ¿no? Es como una persona que juega fútbol profesional
y no quiere aspirar en un mundial, no quiere aspirar a estar en la selección. Claro que todo el mundo aspira, y como profesión es válido que todo el mundo desee y aspire. Lo que no se vale es que no dé resultados, que en los puestos que esté no dé el ancho, y que no trabaje para lo que lo contrataron, porque es lo que la ciudadanía hace con su voto, contratarte para ejercer, para que tú les trabajes, para que tú les cumplas, para que tú les rindas en cada uno de los cargos que puedas tener, desde servidor público en la administración pública hasta tener un cargo de representación popular, pues. Así es. Yo estoy completamente en acuerdo contigo. Tú eres una persona joven que vienes agarrando carrera política, sí, y tienes todo el derecho de seguir peleando por una diputación, por una alcaldía, por lo que sea. Estás joven y has trabajado bien. No porque estés en nuestro programa te voy a alabar. Aquí todos entran parejitos. Pero lo digo por gente ya grande, sí, que sí, ya ha pasado muchos años en la política, ya la gente ya no les cree. Por eso es más que era el comentario. ¿Cómo ves tú, Tumín? Sí, aquí no lo vamos a lavar porque pues ya viene bañadito. Ya nos venimos bien bañados. Ya se ve bien. Si viniera medio mugroso, entonces sí. Ah, no. Pero no. Este programa es completamente diferente para que la gente vea el lado humano del político. Gracias. Porque todos luego lo empezamos a golpetear por aquí, por allá, pero realmente queremos que la gente te conozca. Este programa es un programa de barrios, de comunidades y de municipios. De municipios, porque es a donde llegamos. Por medio de nuestra imagen, Los Payalocos, llegamos a esos lugares. A algunos otros programas en medios de comunicación, llámese radio, televisión, otras cosas, cuando va un político a las noticias, ¿quién los ve? Los mismos políticos. Claro. Dicen, vamos a ver qué dice este cuate de nosotros. Sí, sí. ¿Verdad? Pero aquí no, aquí es completamente diferente. Yo me acuerdo mucho cuando llegas a la casa de campaña con Roberto Luévano. Sí. De hecho, te encontraste ahí con Julio César Chávez. Estaba Julio César Chávez. Sí, sí, estaba ahí con nosotros. Dije, estos cuates que pelan aquí. O sea, yo porque tú andabas allá y Julio César pues andaba en el otro partido y sí, todo. Sí, y cómo se dan las cosas, ¿no? O sea… Pues yo creo que todo se va en torno a proyectos, en torno a simpatías. Y en ese momento Roberto fue una persona que supo unir a muchas personas a que le ayudaran un proyecto por Guadalupe. Creo que es lo importante y lo que rescato de él, que era una persona, es una persona que siempre ha buscado juntar a la gente en pro de un proyecto, y yo creo que lo logró perfectamente aquí en Guadalupe, independientemente que después de él o cada quien pueda tomar un camino distinto, que eso es respetable. Digo, al final del día esto es decisión de cada persona, de cada ser humano. Pero lo importante es eso, cuando te invitan y te sientes parte de un proyecto que sabes que tiene buen puerto y que tiene un buen liderazgo, es cuando se dan estos fenómenos donde se suma la gente y se sube ese barco. Bien, pues una persona joven que está trabajando por el municipio de Guadalupe. Como regidor en Zacatecas, ¿cuál es tu mejor satisfacción que digas, yo gestioné para que hicieran esto? Fíjate que lo principal fue que creamos una comisión que presidí, que fue una comisión especial del Centro Histórico, y gracias a ese esfuerzo nos trajimos a Zacatecas el Centro UNESCO 2, y se desarrolló durante esa administración el plan de manejo del Centro Histórico. Fue un proyecto enorme, con muchas dependencias participando desde el gobierno federal, estatal y por supuesto municipal, y todo este proyecto ya hoy en día rinde frutos. Lo vemos porque independientemente del cambio de administración, el Centro Histórico se conserva, se mantiene bajo un mismo esquema de conservación. Y bueno, pues en el 2021 ya la ciudad de Zacatecas es declarada como ciudad de las culturas de América, de los países de América. Entonces, es parte de ese resultado, todo esto que viene dejando como resultado ese trabajo, y yo la verdad muy agradecido por la oportunidad que tuve ahí, y con esa comisión pues hicimos grandes cosas en pro del Centro Histórico de la capital. Pues dándole, este regidor anda para arriba y para abajo. Sí. Vamos, yo creo que vamos a un corte comercial. ¿Cómo andamos de tiempo o le seguimos? Vamos a un corte comercial y regresamos más que de volada. Hecho.
Sale, vale, pues ya regresamos. Tú, Mencito, ya te andas durmiendo. ¿Qué pasó contigo? No, nada de eso, no me ando durmiendo. Estoy viendo, estoy más bien leyendo los mensajitos que va mandando la gente hasta el momento. Pues dale una vueltecita a los mensajitos de una vez para... No, hasta dos. Léelos, léelos. Dice Jonathan Macías, dice, quiero boletos para el básquetbol. Ya está. ¿Se sí, lo damos? ¿No? Jonathan Macías, ahí está tu boleto. No, pero sí, ya lo tienes ganado. Ya lo tienes ahorita ganado. Apuntan tu nombre. Y al finalizar el programa, les decimos dónde pueden pasar a recogerlo, ¿sale? Así es. Buena tarde a todos. Un saludo para el regidor Inge Gerardo Casanova. Una persona sencilla, humilde y muy trabajador. Felicidades también, excelente programa de radio. A ver, gracias, gracias. Saludos para gracias, el regidor. Gracias por los saludos. Ivonne L. de González Rodarte nos dice, se escucha muy bajito. Es que arrímate más al celular o a la... Ahorita checamos eso, muchas gracias. Dice Ivonne, también nos dice saludos a Gerardo y a los locutores. Órale, ya está, locutores somos. Muchas gracias, Ivonne, un abrazo. Mucha suerte y los estaremos apoyando desde Ojo Caliente, Roberto Gallegos. Muchas gracias, Roberto Gallegos. Saludos desde Ojo Caliente. Aldo Lozano nos dice saludos y suerte. Yo quiero un boleto para el básquetbol. Pues también ya tienes ganado tu boleto, amigo Aldo Lozano. ¿Qué tal? Ese también se los manda por la cámara. Sí, oh, sí. Sí, ya lo tienen. Ahorita ya dejan de ver el programa y ya se van a agarrar fila de una vez allá. ¿Verdad? Que estamos al pendiente. Ya. Ah, mira, mi amigo José Eduardo de Terracitas, dice que estamos al pendiente. Saludos a todos los integrantes de la rondalla Conquistadores. Órale, saludos a la rondalla. Vamos a traerla, Tumín. Vamos a traerla. Así es, más adelante vamos a traer a la rondalla Conquistadores. A ver si quieren venir. Sí, han de andar muy ocupados. No, yo, a veces sí se ocupan. Sí. Aldo Lozano, ya aquí está su boleto. Y ya son todos los mensajitos. Ah, no, me faltó uno, este lo iba a dejar. Alejandro Hernández nos dice, está bien aburrido. Yo pensé que iba a estar como cuando estaban los tres, hacían cápsulas y lo que hace un payaso. La verdad, sí está bien aburrido. ¿Verdad que sí está bien aburrido? Yo también les digo, pero no me hacen caso. Más adelantito, poquito a poquito vamos a ir agarrando vuelo. Ahorita apenas vamos despegando. Es el Tú no primero. Te preocupes, amigo. Es el primero. Tú nomás confía en los payalocos y vas a ver que al rato vas a creer que el programa sea diario. Así es, se van a hacer cosas diferentes, están acostumbradas. La gente, imagino que es una de las personas que veían nuestro programa hace muchos años. Hacíamos el programa y salíamos a la calle a hacer cápsulas y todo eso, pero sí, todo eso requiere de recursos, o sea, de recursos. Nosotros aquí pagamos nuestro espacio para poder salir. Entonces, poco a poquito, por eso quise traer a mi hermano conmigo, Tumincito, para fortalecer esto, irnos por no salir de la esencia de las entrevistas con los políticos y darle un seguimiento diferente a este proyecto. Excelente. Mi regidor, ¿la música te gusta? Sí. ¿Qué tipo de música te gusta? Pues de todo un poco. ¿De todo? Sí. La guaracha sabrosona. ¿Eres bueno para el baile? Pues no soy malo. Pero sí, sí sueles bailar. Sí, cuando se puede. ¿Algún género en especial que te guste bailar que te digas, yo todo bailo, pero pues con esto me siento más cómodo? Pues yo creo que la cumbia, la salsa, o sea... ¡Órale! Sí, pues lo demás, ¿cómo se va el...? A ver, ponme un cumbión. Y traíste la bailadora. Quiero mandar un saludo también al presidente municipal de Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo. Estuvo en mi programa anterior y él sí se aventó. Y dice, yo me aviento y bailo ahorita, nada más que no había la música. Él baila mucho hip hop, persona joven, chavo. Sí, sí lo conozco, sí. Y anda con todo, el chavo motivado. Y echándole ganas. Dice que él ganó las elecciones por los niños. Que iba a las campañas y llegaban y en vez de que lo saludara la gente grande, los niños lo conocían, lo bailaba ahí en las plazas y llevaban a los niños y tuvo mucho points. Saludo a nuestro presidente municipal allá de Tlaltenango. Tú me pregúntale de los boletos porque a mí me da quién sabe qué, como que me da pena. ¿Y los boletos que ibas a traer? ¿O qué?
Y luego. Te platico. A ver, escuché tu programa y digo. Sí, vamos a decirle antes que nada a la gente. Yo saqué una nota. Bueno, como ese tema a mí no me compete, yo al rato vengo. O sea, va por su guitarra, porque ¿qué crees que nos va a cantar? Nos va a cantar, él va excelente. A cantar. Entonces, quiero decirle a la gente que yo en el otro programa saqué una nota tuya, sí. Que publicaste en tus redes sociales, que andaba regalando unos boletos de Ricky Martin. Sí. Y yo dije, no se vale que un regidor ande regalando boletos de Ricky Martin cuando ese evento es organizado para la feria del DIF y de gobierno. Sí. Tú eres del PRI. Sí. Entonces, para que no se prestara a malos entendidos. Claro. Correcto. Correcto, la transparencia. Ahora estás aquí, ahora platícanos cómo se dieron esas cosas. Fíjate que acabas de mencionar un tema muy importante con el alcalde de Tlaltenango. Creo que como políticos nos tenemos la obligación de buscar cómo llegamos a más ciudadanos. Hoy en día con las redes sociales, con la tecnología, nos da esa facilidad. Pero la mejor forma de llegar a ellos y que nos conozcan y saber también cómo están ellos es utilizando este tipo de medios y es así como llegamos. Yo te comento el tema de los boletos, bueno, un colaborador mío de mi oficina, él fue el que los compró, él compró 4, le dije te encargo 2, me dio los 2, nosotros dijimos ¿cómo le hacemos con estos boletos? Vamos a regalarlos y vamos a hacer una dinámica para que la gente… Y preguntamos cosas personales, ¿no? Mi cargo, mi fecha de nacimiento y qué deporte practicaba en la universidad. Es un tema de que la gente pudiera conocer quién es su servidor público, quién es su regidor en el municipio, pero llegar a esos jóvenes, que luego es muy difícil llegar con otros medios. Y comentarte, la ganadora de estos boletos es una hija de una conocida aquí de Guadalupe, digo, afortunadamente fue la coincidencia de conocerla. Es una muchacha que está terminando la secundaria en el internado del Cebare. Yeah. Y cuando vi que ella lo compartió y que tuvo cerca de 60 likes y muchos comentarios, la verdad a mí me dio mucho gusto, porque más allá de lo que yo pueda hacer, es el liderazgo que ella misma demostró a su corta edad. Y para eso lo hacemos, ¿no? Para llegar a este tipo de público que luego es difícil que podamos llegar. La procedencia de los boletos pues fue, como te mencioné, un colaborador los compró, inclusive vienen ahí los códigos de barras y los quisieran checar, ahí aparece todo ese tema. Y bueno, pero al final del día fueron dados, digo, y no nomás eso, nosotros nos comprometimos con esta jovencita, hablamos con su mamá y estamos, derivado de la situación que todos sabemos, que se canceló el concierto, pues nos quedamos con esa espinita también enterrada, y la manera de sacárnosla pues fue hablando con la madre, diciéndole qué artista le gusta a tu hija, y estamos buscando una fecha cercana, llámese Monterrey, Aguascalientes, León o Guadalajara, y le vamos a regalar 2 boletos para un concierto para que ella pueda ir a disfrutarlos ya del artista que ella elija, y nosotros los vamos a costear. Triste, porque son causas nobles y se cancela el evento. Yo quería que le explicaras a la gente eso, ¿no? No sé si alguien más te monitoreó para que veas que soy listillo. Soy listillo. Yo no sé para qué hablan de eso. Pues ni vino Ricky Martín. Entonces, pues ahí está. Ahí está para la gente que nos está viendo. La gente que nos está viendo ya se aclaró eso, para qué es la causa. Te digo porque pues se puede prestar para otras cosas y pues a lo mejor la gente dice, no, pues es. Ahorita la política está muy destruida. Ya no, la gente ya no confía en los políticos, y entonces por eso yo le apuesto a gente joven. Gracias. A gente joven que venga empujando para que se puedan hacer cosas nuevas. Ya. Y ahí viene la generación, tú ves alcaldes cada vez más jóvenes, y yo creo que esto ya está aquí, o sea, ya llegó el tiempo, el bono demográfico de los jóvenes ya está aquí, y yo creo que es el momento que tenemos que aprovecharlo para demostrar que se puedan hacer las cosas distintas. Así es, vamos a seguir platicando con nuestro regidor, pero pues vamos a escuchar a tu misito que se aviente una cancioncita, ¿qué te parece? Adelante. Nada más que necesito de otro micrófono, por sí, favor, ¿cómo no? Porque no encontramos un cable, entonces tenemos que improvisar. Aquí somos eficaces, aquí de volada improvisamos. Y bueno, aprovechando la situación, y los boletos. No es Este. Se murió el príncipe de la canción. Lamentable.
Así es que vamos a recordar a José José. Listo, ya lo recordamos. Pensé que te ibas a echar una canción. No, yo dije que vamos a recordar a José José, no que iba a cantar algo de José José. No, vamos a cantar una canción. ¿Sí les gustan las de José José? Sí. A mí me gustan las de Ninel Conde. Ah, ahí tengo unas fotos. Ah. Amor como el nuestro no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo todita las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está la criada en mi almohada. Ahí está, ya recordamos al señor José José. Ay, pues bueno, vamos a mandar los últimos saluditos porque ya de volada se nos fue el programa. Así es, como de regidor, si canta o no canta. No, sí, sí canta. Muchas gracias. Sandoval Hernández, Arturo Manuel. Es el azul. Dice, todo eso. Tumín, que cante la de Pancracia, porfa. Al próximo programa prometo cantar la de Pancracia. Mira, qué bonito que la gente pida de nuestros primeros éxitos. Negrita Vela dice, saludos Negrita Vela. Felipe de Jesús Rodríguez, Tumín, Tacholín, saludos. Gracias. También al regidor. Y como dijo Derbez, pregúntele. Y canten Pico Cebolla, fíjate, Pico nada más. No, ya. Mario Soriano, saludos Tumín, saludos amigo Mario Soriano. Mario Soriano, saludos a la colonia Lázaro Cárdenas, saludos hasta la Lázaro Cárdenas. Lázaro. Saludos al regidor Gerardo Casanova, y que es uno de los pocos que se preocupan por la ciudadanía. Y mira, qué buena onda. Esto nos lo dice Felipe de Jesús Rodríguez Escalante. Y pues bueno, ahí quedaron. Mi boleto, dice Brian Macías.
Mineros contra Libertadores. Ahí él está, nos dice, no. Ella nos dijo. Y ahorita se lo avientas. Dice, toma el boleto. Y luego dice César Omar Gutiérrez, saludos Tumín, dice, ya voy a jugar con la Mariana. No he tenido chance, el equipo de fútbol en el que estoy de los domingos, no he tenido chance de ir, unas veces por trabajo, otras veces porque me he sentido un poquito mal de salud y otras veces por huevón. Así es, no, pues ahorita que hablas de fútbol, déjame decirle a toda la gente que también estaremos dando los martes los resultados de la Liga Turística de Perico Show, porque sí. Ayer nos hizo un homenaje a los payalocos, le puso el nombre creo a la liga, y nos hizo un reconocimiento, y me comprometí con él que todos los martes me mande los resultados para darlos aquí, que la gente nos monitoree. Pues es. Vamos a un corte comercial y regresamos yo creo para el otro bloque, porque ya nos vamos para seguir excelente. Platicando con el regidor. Nos quedan 5 boletos más. Sale, vale, pues ya regresamos aquí después de esta breve pausa, saludando a mis amigos de allá de Tlaltenango, al alcalde. Yo me quedé impresionado, bien chavo, el alcalde más joven de los 58 municipios que tiene Zacatecas. ¿Cuántos años tienes, amigo? 36. Chavo, chavo, completamente chavo. Oye, cuando empezaste tu labor en el ayuntamiento, como regidor, la oposición de Morena que gobierna el ayuntamiento de Guadalupe, fuiste uno de los más duros, el que estabas atacando al alcalde. Sí, bueno, lo que pasa es que teníamos que defender algunas cosas que no nos parecían correctas, lo seguimos haciendo, ya sin tanto protagonismo, pero desde otra trinchera, desde otras instancias. Creo que esa es nuestra labor, al final del día se trata de equilibrios. Así es. Creo que los poderes, por eso son tres poderes en el país, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y en el ayuntamiento por eso están también integrados así los cabildos, para tener un equilibrio de la representación proporcional, la representación del municipio y por supuesto también de los partidos políticos. Entonces es parte de nuestro trabajo lograr esos equilibrios por el bien de los trabajadores. Al principio fue un tema de despidos de masivos de trabajadores que estuvimos atentos, seguimos atentos, no los hemos dejado. Seguimos allí al pendiente, ayudándolos, guiándolos, asesorándolos, brindándoles todo el apoyo que sea posible. Y el otro tema, pues las decisiones que se toman en el Cabildo también nosotros, aunque no implica o no impacta nuestro voto, pero bueno, hacemos los señalamientos que tenemos que hacer. También somos respetuosos, somos una fracción que no es de las que está a favor de nada y en contra de todo, sino hemos sabido respetar las decisiones también de la mayoría, nos hemos sumado cuando lo hemos creído y también hemos hecho los señalamientos cuando lo hemos creído pertinente. ¿Cómo te llevas con el presidente municipal, Julio César Chávez? Muy bien, nos conocimos ya hace, pues ya yo creo que 9, 10 años. Bueno, yo lo conocí desde antes, desde la secundaria. ¿Trabajó para el PRI? ¿Trabajó para bueno, el gobernador? Pero me refiero yo desde la infancia, pues aquí en Guadalupe, en el seminario, yo fui compañero de su hermano. Y él era mi compañero de la secundaria, yo conocí en la misma secundaria Julio César Chávez, él estaba un grado más abajo
Y luego ya en la política, pues cuando yo estuve en Zacatecas, él aquí en Guadalupe, y luego cuando nos integramos en el proyecto de Roberto Lavano en el PRI, y él estuvo con nosotros 5 años militando con nosotros, bueno, él tomó su decisión, pero yo creo que más allá de la política, yo creo que la amistad y el trato cordial ese no se rompe. Así es, y le dio bien a Julio César hacerse para un lado y llegar a la presidencia, porque si se hubiera quedado en el PRI no hubiera llegado. Bueno. ¿Verdad? ¿Cómo ves tu vida, regidor? ¿Qué le tienes para preguntar al regidor? No, le voy a pasar un mensaje que me acaban de mandar. Saludos al regidor Gerardo, que es bien parejo con la gente, y saludos a ustedes. Muchísimas Esto gracias. Esto nos lo dice Ivone González. Muchos mensajes de Ivone, se me hace que es familiar de él. Sí. No es cierto. Es una vecina aquí del centro histórico, una comerciante. No, qué bueno, que chambee bien, porque pues como él lo dijo, la gente los contrata a ellos y pues ellos, ¿qué tienen que hacer? Pues nada más bien su trabajo. Con eso. Aldo Lozano, uno de los que se ganó el boleto, ¿qué dónde lo recoge? Vamos a estar ahí ahorita, de aquí nos vamos directamente para allá. Ahí voy a estar en la entrada, el juego es a las 8:30, entonces yo voy a estar, yo creo que de las 8 a las 8:30, de 8 a 8:20, los espero allá afuera conmigo y ahí mismo se los entrego. Ahí pasamos por nuestro boleto. Les tomamos la fotito para comprobar que sí los estamos regalando, ¿verdad, Tomisito? Lore Valdés nos dice, saludos regidor desde La Condesa, muchas felicidades por compartir algo de usted en este programa de radio tan interesante, felicidades. Muchas gracias, Lorena. Ahí está, la gente te está siguiendo, regidor. Así como sacamos lo de los boletos de Ricky Martin, voy a sacar lo que andas haciendo, porque también publicas buenas acciones, sí, que haces con la gente. Todos los días traemos una agenda intensa, apretada, trabajando. Nos gusta sobre todo el trabajo territorial en las colonias, creo que eso nos va a redituar bien y nos va a permitir conocer de primera mano las necesidades, las condiciones de muchos ciudadanos de aquí de Guadalupe. Creo que eso es lo más importante, y lo que la gente demanda, que sus funcionarios, sus servidores públicos, pues estén ahí a la mano, que estén atentos, ¿no? A contestar el celular, a contestar un WhatsApp, cuando te invitan, desde invitarte un cafecito en la mañana, a cenar, a comer, o a temas fuertes también que se les vienen como ciudadanos, como familia, pues estar ahí atentos para poder echar la mano en lo que apoyarlos, podamos. Apoyarlos en este tiempo de lluvias, que llueve, se les inunda la casa y ahí tienes que salir corriendo. Eres un regidor de pie tierra. Pie tierra. Pie tierra y con doble remolque, ya vi que traes aquí. Así es, regidor, pues se nos está acabando el tiempo. Por último, te quiero preguntar, ¿aspiras a la presidencia? Yo creo que cualquier político en Guadalupe, en estas condiciones, claro que aspira. Cualquier ciudadano, creo que es un honor poder servirle a tu municipio desde esa posición. Sin embargo, creo que falta todavía un tiempo. Estamos hablando hasta el 2021, falta un año y medio, 2 años para tomar decisiones, y lo que ahorita me ocupa es trabajar en Guadalupe, trabajar por la gente, y ya después con el resultado, con la cosecha de lo que se está sembrando, ver si nos alcanza, si nos da. Yo espero que sí, y poder seguir sirviendo a nuestro municipio. Así es, no cabe duda que estás chavo, te preocupa la gente y hay que trabajar. Si quieres lograr algo, tienes que demostrarlo con trabajo, porque mucha gente ni trabaja, nada más se guarda la lana y 15 tan, para las 13, suben al barco. Déjame decirte que este programa hemos tenido gente ya de peso, ya estuvo con nosotros Roberto Luévano, estuvo con nosotros Fito Bonilla, estuvo Pedro Martínez, Noemí Berenice, el alcalde de Tlaltenango. Entonces es un programa que se va enriqueciendo, porque la gente es lo que quiere conocer, el lado humano del político, y para las próximas elecciones que vengan ya van a decir, pues si vamos a votar por este o no vamos a votar por el otro. Yo creo que eso es muy importante, lo que mencionabas, el lado humano. Luego no saben ni cómo vive uno, ni de dónde viene, ni muchas cosas, y hace falta también comunicar eso, y es a través de estos medios, y por eso los felicito por este esfuerzo. Gracias. Donde uno puede comunicar eso, que luego a veces es difícil encontrar la ventana para hacerlo. Así es, de hecho decidí seguir por este camino, entrevistando al político del lado humano, porque la gente lo está pidiendo. Sí. La gente lo está pidiendo, dice, hay medios, pero nada más nos hablan de política, y contigo es completamente diferente. Sí. Conocemos al humano, ellos también sufren,
ganan lana, pero también sufren, son humanos, tienen familia. Entonces, totalmente, hay que también valorar a los políticos, ¿no? El llamado se les hace a todos los políticos. Nosotros hemos hablado con con los de Morena, no quieren venir, ellos tendrán su motivo y adelante. Al rato no vayan a decir que le estamos cerrando el espacio a ellos, no, está abierto completamente. Si quieren venir a platicar con nosotros, adelante. Pero si no vienen es por algo y ellos se lo pierden, bueno, ¿verdad? Quien. Porque cada invitado que tenemos en el programa, pues se van contentos, se van a gusto, el trato que se les da. Aquí no los golpeamos, y si no me compras publicidad te voy a golpear. No, aquí si no me compras publicidad seguiremos hablando lo que tú estás haciendo, claro, siempre y cuando sean cosas buenas. Cuando se ocupe. Y si son cosas malas, pues también lo vamos a hablar. ¿Verdad, tu Mincito? Así es. Tenemos mensajitos porque ya no vamos El último, nada más llegó un último mensaje, ay, y ya se me perdió, pero era para... aquí lo tenía, ¿quién me lo movió? Saludos para el regidor, excelente persona, eso nos decía Marta Perales. Ahí está. Pues nos vamos a despedir con una cancioncita de tu Mincito, regidor. Yo te quiero agradecer, gracias, que hayas asistido. ¿Alguna vez te habían entrevistado unos payasos? No, nunca. Digo, muchos periodistas, algunos muy payasos, pero ninguno unos payasos como ustedes. ¿Cómo te sentiste en esta plática? Muy bien, muy agradable, muy contento, la verdad, también por la alta audiencia, por ser el primer programa, creo que va a ser un rotundo éxito y enhorabuena, de verdad, felicidades por todo lo que están haciendo. Se necesita al final del día informar a la ciudadanía todo lo que pasa por diferentes medios, por diferentes formas, y creo que esta viene a abonarle ese objetivo. Así es, vamos a estar al pendiente de tu carrera, cómo vas trabajando con la gente, eso es lo que más nos importa. Gracias, te agradezco. Que estés trabajando con la gente y ayudarle. Déjame decirte que nosotros también hacemos una labor social y voy a hacer que cooperes. No me vas a cooperar dinero. A mí me vas a regalar ropa que ya no te sirva, de tus hijos, de tu esposa, tuya, para yo irla a regalar a las comunidades. Va. Es lo que estamos haciendo, de a tu Mincito. Y es con los que los friego. Yo no les quito lana. Coopérenme con ropa usadita para llevarle a la gente que lo necesita. Compromiso. Compromiso está hecho, tu Mincito. Gracias, regidor. Nos vamos a despedir con una cancioncita de Tumín. Vamos a dejar para el otro programa la canción porque ya se nos vino el tiempo encima. Vamos nada a agradecer. Último mensaje, ahora sí el último. Dice, ojalá y lo lancen para presidente municipal, regidor. Su trabajo lo recomienda y lo llevará hacia ese cargo. Felipe de Jesús Rodríguez Escalante. Pues ahí está. Gracias, Felipe. Y los boletos que se ganaron, los que fueron ganadores, vamos a estar ahorita afuera del Marcelino, de 8 a 8:20, entregando los boletos personalmente nosotros. Gracias a Juan de Dios que nos manda los boletos. Gracias, regidor. Muchísimas amiga, gracias. Se me olvida tu nombre, Cristel. Cristel, muchas gracias. Es la que está detrás de cámaras, la producción. Así muchas es. Gracias. Y pues. Gracias a toda la gente que nos vio el día de hoy, muchas gracias, de veras, es muy importante para nosotros. Gracias también infinitas a toda la gente que compartió esta transmisión, porque sí fue bastante gente la que lo compartió, muchas gracias. Así es, y agradecerle a toda la gente que sigue a La Gigante, tu Mincito. Así es, sigan a La Gigante, sigan a Los Payelocos, no dejen de seguirnos. ¿Cuándo nos vamos a ver otra vez? Estaremos aquí el próximo jueves y vamos a tener de invitado a nuestro amigo Iker Juan. Vamos a reggaetonear un rato. Su mirada cruza con la mía. Así es que suéñenos. El próximo jueves, en punto de las 6:30 de la tarde, tenemos de invitado a Iker Juan y aquí vamos a estar. Gracias, regidor. Soy el payaso Tacholín, mandando los payalocos. Su amigo Tumincito, mejor conocido como el payaloco. Gracias y nos vemos el jueves. Hasta luego. Adiós. Listo.